¿Quiénes son las dos mujeres que nos miran a los ojos desde estas persianas de hierro del barrio barcelonés del Poble Sec? María Aurelia Capmany era escritora. Isabel Esteva, conocida como Colita, es fotógrafa. Mujeres con los pies en la tierra, son pioneras de la militancia antifranquista y feminista. Juntas crearon un libro pionero sobre la situación de la mujer en la España posfranquista. Aquí está Colita. Colita firma más de 40 años de crónica visual de España y de Barcelona en particular. Sus archivos, clasificados minuciosamente, albergan el fruto de una carrera ecléctica e inclasificable que ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Nacional de Fotografía en España. Clic a Clic ha realizado más de 40 exposiciones y más de 30 libros. ¿Y si abrimos este? Antifémina es el título de un libro prohibido. Una mañana de 1976, María Aurelia y Colita se encuentran, como tantas otras veces, en la cola de la panadería. Y entonces María Aurelia me dijo, tú debes tener muchísimas fotos de mujeres, del tema femenino. Le dije, muchas. En 1976, Franco lleva unos meses muerto. Sin embargo, hace solo un año que las mujeres españolas tienen derecho a tener una cuenta bancaria, su trabajo no se reconoce como es debido, no tienen la patria potestad sobre sus propios hijos y el adulterio, para ellas, no para ellos, es un delito grave. ¿El divorcio? ¿Los anticonceptivos? ¿El aborto? De eso nada. Es un momento propicio para hablar de la situación de la mujer. Pero aunque el dictador ha muerto, la libertad de edición aún no está establecida. Plantear un libro feminista a Editora Nacional, que era del régimen, era bastante arriesgado. María Aurelia y Colita componen su obra literalmente a cuatro manos, en modo collage. Ella escribía un texto, venía con el texto pasado a máquina, lo cortábamos, lo poníamos, poníamos la foto y debajo el texto. Y así hicimos una maqueta impresentable. No, pero que... ¿Impresentable? Impresentable de lo sencilla y de lo cutre que era. Colita saca de sus archivos fotografías inéditas. Cuando es necesario, sale a la calle para tomar nuevas fotos y completar así algunos capítulos del libro. Yo era perra callejera, o sea, a mí me gustaba salir a la calle, a mí me gustaba retratar en la calle. Y de hecho, mis fotografías son callejeras. O sea, yo subía, me subía a las farolas, me subía a los terrados, o sea, me paseaba disfrazada por el barrio chino, en fin. Sus fotos muestran a la mujer de cerca o de lejos, en su diversidad física y sociológica. Hay modelos, obreras y prostitutas del barrio chino, los bajos fondos de Barcelona. Hay escenas religiosas, fotos tomadas en plena acción, puestas en escena y naturalezas muertas. Encontramos la sonrisa de los gitanos y también sus penas. Estas imágenes cuentan con tino lo que supone ser mujer en aquella época, una mujer que no puede emanciparse, marginada en la sociedad, sola o casada, convertida en objeto. La fémina se ha convertido en antifémina. No es ni mujer ni hombre, es otra cosa. Ya que estamos, ¿cuál es la historia de la foto de la portada? No tiene que explicarse esta foto. Es lo que es. Es un zapatito solo en una playa después de sabe Dios qué. O sea, es la antifémina. Cuando el libro fue a salir, de repente en Madrid se dieron cuenta de lo que habían hecho. De que habían hecho un libro feminista y que además no se cortaba un pelo. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo retiraron de las librerías, lo retiraron del mercado y lo convirtieron en confeti. Después de ser censurado, el libro se convirtió en un objeto de culto. En 2021, Colita y su cómplice Francesc Polop deciden sacarlo de nuevo a la luz, cambio de imagen mediante. Ha respetado absolutamente el espíritu del libro. En fin, lo ha convertido en un libro, digamos, con un diseño absolutamente exquisito. Y la antifémina no lo era. Las mujeres nunca están lejos de su objetivo.
Por ejemplo, ¿alguna de estas fotos tomadas después de la publicación del libro podría formar parte de Antifémina? Podría estar en la Antifémina perfectamente. En el paisaje de la ciudad aún quedan vestigios de aquella visión de las mujeres de los años 60 y 70. ¿Se podría hacer un segundo volumen de este libro, pionero en el punto de vista que defiende? ¿Sabes lo que pasa? Que la Antifémina está bien como está, porque era, es como fue.